La sisena entrega de Chamorro i Bevilacqua a personatges creats per l'escriptor Lorenzo Silva ha estat presentada ja davant el públic viladecanenc. Du per nom l'estratègia de l'agua i en aquesta ocasió la parella de guàrdies civils que han acompanyat a Silva des de 1995 s'enfrenten a un nou cas, un home anomenat Òscar que apareix assassinat a l'ascensor de casa seva. És el llibre número 34 d'aquest escriptor madrileny afincat a Viladecans. Ser ya el libro número 34 quiere decir que uno lleva mucho camino a las espaldas y sobre todo que empieza a saber bastante bien qué es lo que quiere contar en una historia, o mejor, qué es lo que no quiere contar. Yo creo que el camino de un escritor se hace a través de sus errores, a través de sus tropiezos, a través de lo que en algún momento ha sentido pasado el tiempo como superfluo, ¿no? Es una novela que va mucho a lo esencial. Para mí lo esencial son los personajes, para mí lo esencial es la historia, para mí lo esencial es el lugar, es la condición humana y son los avatares de esa condición humana. Yo creo que por Viladecans y por tothom que li agradi llegir, doncs es un motivo de satisfacción que tinguem entre els nostres veïns una persona com Lorenzo Silva, que a part de ser un gran escriptor, és un gran conservador i un gran narrador, i amb el gènere que escriu, la novel·la negra, li permet fer una dissecció de la societat, li permet fer doncs, allò, una descripció d'aquelles coses que la nostra societat no acaben de funcionar bé. No? Con este libro yo he tenido la ocasión de recorrerme toda España ya, a estas alturas. ¿No? Poder presentar tu libro en el lugar donde vives, con la gente que son tus vecinos, con la gente que además trabaja en este pueblo por la cultura, pues yo creo que es un privilegio, es una ocasión fundamental para un escritor. ¿No? Pero por mucho que consigas viajar y por mucho que consigas salir con tu obra por ahí, al final tienes que volver a donde estás, tienes que volver a lo que eres y no olvidarlo nunca. Després de 4 anys d'espera, els lectors de Lorenzo Silva poden ja gaudir del nou cas de Chamorro i Bevilacqua.